Hola, soy María Dolores Teruel, fisioterapeuta y profesora de yoga especializada en salud para la mujer, y hoy te acompaño en nuestro reto de yoga. Te recomiendo que te suscribas a nuestro canal para estar atenta de todos los nuevos vídeos, que le des a me gusta y si tienes alguna duda sobre la práctica, escríbemela en los comentarios. En esta ocasión vamos a trabajar juntas un pranayama, un ejercicio de respiración. Hoy tenemos una práctica corta, pero es un ejercicio muy interesante que vas a poder aplicar de manera sencilla en tu día a día. Vamos a trabajar Samavriti Pranayama. Te explico primero qué significan en sánscrito cada una de las palabras. Sama significa regular o suavizar. Vritti significa fluctuaciones o movimiento. Por lo tanto, es un pranayama, es un ejercicio de respiración que nos va a ayudar a suavizar, a regular las fluctuaciones, el movimiento, el ruido mental. Es un ejercicio de respiración que nos ayuda a calmarnos, a bajar revoluciones, a bajar estrés, a bajar ansiedad. Este ejercicio, este pranayama, aunque viene originalmente del yoga, se ha extendido también en el campo de mindfulness y se le conoce como respiración cuadrada, porque tiene cuatro partes que ahora te voy a ir explicando. Vamos a realizarlo sentadas, puedes estar sentada sobre una esterilla con piernas cruzadas, utilizando un cojincito para que tu pelvis esté un poco elevada, o puedes realizarlo sentada también en una silla sin ningún problema. Como te comentaba, es un ejercicio que tiene cuatro partes. Vamos a inhalar en 4 segundos, tomaremos aire, nos quedaremos 4 segundos en apnea con esa inhalación, ¿vale? Sosteniendo la inhalación, luego exhalaremos en 4 segundos y sostendremos la exhalación otros 4 segundos, de manera que inhalo en 4, sostengo la inhalación 4, exhalo en 4, sostengo la exhalación en 4. Puedes visualizar si te ayuda esta imagen del cuadrado que quizá te facilite para mantener el ritmo. Yo te voy a guiar los primeros ciclos respiratorios, pero luego te dejaré que continúes tú a tu propio ritmo. En el caso de que el tiempo que propongo, que es el tiempo que solemos hacer habitualmente este pranayama de 4 segundos, para ti no sea cómodo por algún motivo, puedes acortarlo o alargarlo y ajustarlo a tus necesidades respiratorias. Es una respiración en la que vamos a realizar los ciclos respiratorios a través de la nariz, inhalando por la nariz, sosteniendo, exhalando por la nariz, sosteniendo. Y buscaremos que sea una respiración lenta y larga. Bueno, pues vamos comenzando. Vas sentándote en la posición que hayas elegido, en el suelo, en la silla. Vamos sacando un poquito la piel de las nalgas para buscar un mejor apoyo de los isquiones en el soporte. Te propongo que vengas aquí a mudra haciendo un poquito de presión entre dedo índice y pulgar en las dos manos, con los hombros lejos de las orejas y que busques elongar tu columna. Te invito a que vayas cerrando los ojos y primero revisa un poco el apoyo de tu pelvis. Busca anclar desde esos isquiones hacia el soporte, hacia las mantas, hacia el cojín. Que ese anclaje de vuelta te traiga una acción de elongación que te ayude a alargar un poquito tu columna lumbar, tu columna dorsal. Eleva un momento hombros hacia las orejas y tráelos hacia atrás y hacia abajo. Y te invito a que busques una posición relajada en el rostro. En ocasiones, cuando buscamos elongar nuestra columna, tendemos a tensar. Intenta que no sea así. Busca una elongación de columna que te ayude a generar espacio, pero que no genere tensión o rigidez. Y antes de comenzar con los ciclos de respiración, quiero que vayas observando cómo es tu respiración espontánea en este momento. Simplemente tomando conciencia de qué ritmo tiene tu respiración, qué profundidad.
que busques apaciguar un poquito esa respiración. Y vamos a ir comenzando juntas, inhalando en 4 segundos. 1, 2, 3, 4. Sostienes la inhalación. 2, 3, 4. Exhala. 1, 2, 3, 4. Sostén la exhalación. 1, 2, 3, 4. Inhala. 1, 2, 3, 4. Sostén. 1, 2, 3, 4. Exhala. 1, 2, 3, 4. Sostén. 1, 2, 3, 4. Inhala. 1, 2, 3, 4. Sostén. 1, 2, 3, 4. Exhala. 1, 2, 3, 4. Sostén. 1, 2, 3, 4. Y continúa a tu propio ritmo.
tu ritmo. Cuando completes el siguiente ciclo respiratorio, vuelves a tu respiración espontánea. Aflojas el mudra, dejas que los brazos vayan un poquito más pasivos, acercando un poco los codos hacia tu tronco. Y vas regulando la respiración. Observa qué sensaciones tienes. ¿Cómo está tu mente? ¿Cómo está tu cuerpo? Y con suavidad vas trayendo la barbilla hacia el pecho, inclinando la mente hacia el corazón. Y vas abriendo los ojos y elevas la mirada. Bueno, muchas gracias. Espero que hayas disfrutado este pranayama y sobre todo te animo a que te quedes con el recurso para repetirlo y aprovechar sus beneficios. Te veo en el siguiente vídeo.